Recording and content. Hola, buenas noches, Douglas. Buenas noches. Qué gusto saludarle. Muchas gracias, igual. Bienvenido. Muchas gracias, profesor. Un placer. En unos segunditos vamos a iniciar, solo vamos a esperar a algunos colegas ahí. Perfecto, perfecto. Hola, buenas noches Gerson. Qué gusto poder verle por acá. Qué bueno el poder tenerle ya en unos segunditos vamos a iniciar colegas. Es un placer un enorme Douglas, Erson bienvenidos Margarita también, ¿verdad? Un placer verles acá. Y en unos segunditos vamos a iniciar. Vamos a únicamente a esperar que, que puedan conectarse los demás colegas y vamos a iniciar esta aventura, ¿verdad? De, de Arte en la venta. Bienvenidos, Gerson. Muchas gracias. Gloria, bienvenida. Qué gusto verle por acá. Ya se suma también por acá Elvia. Elvia, bienvenida. Bueno, en unos segunditos vamos a iniciar un par de minutitos, solo vamos a esperar que los demás puedan conectarse. Vamos a comenzar un, un tema maravilloso, ¿verdad? Es un, un principio fundamental, pero vamos a esperar unos minutitos para que podamos tener en este caso a la mayor parte de los que part participaremos en esta noche. Estoy tomando nota en este momento de quienes ya están. Qué bueno que ya está casi la mayor parte. Es un placer, ¿verdad? El verles acá. También a nuestro colega Jorge Solórzano. Gracias. Es un enorme privilegio estar acá. Gloria, Víctor, Margarita, Elvia, Fernando, Douglas, Gerson, Judith, Tatiana y todos los que están incorporando. Exactamente en 30 segunditos estaremos por acá. En este caso, Irma también, que se está sumando en este momento. Estaremos iniciando. Bueno, para ser muy respetuosos de la hora y poder agradecerles a cada uno de ustedes, el día de ayer tuvimos ahí un contratiempo con eh, la luz, ¿verdad? La, la energía eléctrica, pero qué gusto el saludarles ahora y qué gusto. Reina, muy bienvenida. Xiomara también, bienvenida. ¿Verdad? Es un gusto el poderles saludar y es un placer el poder estar con ustedes ahora. Y indudablemente es el previos de ayer, estuvimos eh, indudablemente viendo algunas cosas, ahora las veremos un poco más en detalle, vamos a perfilarlas, vamos a colocarlas, vamos a exteriorizarlas, pero también vamos a precisar, y sobre todo vamos a vincular, ¿Verdad? Aquellos elementos. Manuel, bienvenido, ¿Verdad? Reina Zenaida también, qué gusto el poderles saludar y es importante, ¿verdad?, el poderles tener acá. Qué enorme placer, ¿verdad? Déjeme un poco cotejar, he estado tomando nota de los que ya están, ¿verdad? Y por si se me escapa alguno, ¿verdad? Voy a pedir ahí que si está, pues me dice su nombre y rápidamente pueda pasar su su asistencia. Renderos López Bueno, Hernández Portillo, León Sánchez, eh, Hernández Loe, Iraeta Argueta. Hernández Palacios. Daisy Xiomara, la veo ya aquí conectada. Sí, presente. presente. Gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. También tengo conectado acá a Douglas Javier Urrutia, ¿verdad? Claro que sí, presente. Un gustazo. Edgar Aquino Alvarado. Elba Janel Rivas. Veo también a Elvia, ¿verdad? Que estuvo ya conectada. Bienvenida, Elvia. Sí. Evelyn Hernández Mejía. no ponga no, no, ¿me los pies ahí? No. No, 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 no. Y eh, déjeme únicamente continuar acá con los que nos hacen falta, que ya son pocos. Eh, Francisco Feliciano. Presente. Excelente Francisco, bienvenido. Gerson, por ahí lo vi. Gerson. Sí, presente. Excelente Gerson, qué gusto saludarle. También vi a Gloria Sofía ya conectada. Bienvenida. Gracias. Por ahí también vi a Irma Dalila González. Aquí estoy. Qué gusto saludarle. Gracias. Javier Antonio Velado. Presente. Javier, un placer. Jimmy Adolfo Alas. Por supuesto, vía Judith por ahí también ya conectada. Judith, qué gusto saludar. Buenas noches, presente igualmente. Gracias, Judith. Kevin Asmita Méndez. Kevin Mauricio Esquivel. Crisia Priscila Miguel. Leonardo Romero Martínez. Por ahí vi a Luis Fernando Fernández Gómez. Presente. Excelente, bienvenido. Manuel Antonio López Hernández. Presente, señor. Un placer en este caso tenerle por acá. Marcos Antonio Reyes. También por ahí vía Margarita Abigail. Presente. Qué gusto tenerle, Margarita. Un placer. Gracias, igual. Nahún Alfredo Hernández. Paola Moisa guardado. Eh, buenas noches, me dijo que tenía problemas de conexión. Ah, okay. Paola. Ok, Paola, perfecto, vamos a estar pendiente de ella entonces. Muy gentil, oye, gracias. Reina Zenaida Vázquez. Presente. Qué gusto saludarle. Muchas gracias, igual. Tatiana Mariela Rodesno. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, bienvenida. Gracias. Por ahí también vía vi a Víctor Gerardo. Presente. Qué gusto saludarle, Víctor. Y William Alberto Renderos. Bueno. Qué alegría y qué placer el poder estar con ustedes ahora sí, ¿verdad? Y poder eh, entrar en esta aventura, porque las ventas es una aventura, ¿verdad? Quien diga que no es una aventura, pues no conoce de venta. Y aquellos que, que somos, seremos y por todo el proceso estaremos dentro del área de las ventas, sabemos que esta es una aventura y la, las aventuras hay que saberlas vivir. Ayer hablábamos un poco sobre lo que vamos a fundamentar este día. Y cuando hablamos de fundamentales que vamos a colocar la base. Vamos a colocar lo que son las piedras angulares, porque siempre es importante colocar un fundamento sobre lo que se hace, se dice y se proyecta. El fundamento de todo siempre será aquello que nos permita establecer no solo un marco referencial, sino también un marco directo operativo. ¿Qué es esto? Cómo actuar, qué hacer, cómo hacerlo. Y en determinado momento, queridos colegas, también nos parece interesante el llevar más allá aquellos elementos que nos permitan trascender. La palabra es trascender. Si usted está estático, si usted en este caso no quiere dejar su comodidad, déjeme decirle, está en una ruta en donde no va a pasar. A la, a la siguiente, al siguiente nivel. Los niveles se pasan fácilmente, desarrollando, mejorando, impulsando, generando. No hay otra forma. No hay otra forma de poder trascender. Este día, una de las principales empresas del país, en una reunión en donde habían más o menos 25 personas, preguntaban, ¿qué es lo más importante para nosotros? Y indudablemente, el sentir de todos es el vender. Si no vendemos, en este caso, no podemos salir adelante. La venta es una puerta, es una ventana, es una casa, es una ruta, es un camino, es una salida que todos tenemos que tener. No importa cuál sea la perspectiva que usted tenga. Este día veremos desde la perspectiva de los objetivos, desde estos objetivos inteligentes, ¿verdad? ¿Cómo proyectarlo, cómo establecerlo? No hay peor cosa que usted no sepa qué hacer. Vamos a tratar de poder colocar ese, esa agenda setting, ese encuadre, esa visualización que a veces nos falta, el enfoque. Vamos a colocarlo. Porque cuando hablamos de ventas, sabe, sabemos muchas veces que únicamente algunos piensan que es colocarse y hablar. No, es, es tener una estructura clara, tener un fundamento, saber sobre qué roca me apoyo. Saber dónde está la estructura. La estructura me permite a mí crecer, desarrollarme y, por supuesto, colocarme, posicionarme. De lo contrario, no hay nada de esto. La venta es un ganar-ganar, lo explicábamos ayer. Déjeme un poco profundizar en lo que ayer mirábamos, en lo que ayer explorábamos, en lo que ayer discutíamos un poco. Y luego vamos a tener una agenda muy agradable. ¿verdad? En, en estos minutos que vamos a estar trataré de hacer una conferencia mmm, práctica sencilla pero sin que esto pierda la especialidad del arte de las ventas sin que esto en este vaya sobre otro rumbo diferente sino que se mantenga sobre el elemento técnico cualquiera puede vender una vez lo decíamos ayer cualquiera puede vender dos veces pero no cualquiera puede establecer un marco referencial de productos permanentemente, de servicios permanentemente. No hay otro rumbo, no hay otro rumbo. Entonces, déjeme eh, ayudar a colocar fundamentos. Los fundamentos me permiten a mí tener herramientas. Si lo hago improvisadamente la técnica, si lo hago improvisadamente la venta, entonces se caerá. ¿Por qué se caen las ventas? Usted me dirá, hay diferentes contextos, sí, pero sobre los que tengo dominio, yo debo, en este caso, tenerlos en el máximo nivel. Debo manejar, hay elementos que yo tengo control, hay elementos en los cuales no tengo control. Yo vengo a hablarles de los que usted y yo tenemos control. Déjeme entonces precisar, colocar el fundamento, estructurarlo, y que al final de esta sesión usted diga, pues tengo la competencia para poder precisar. Qué elementos son vitales para iniciar mi proceso de ventas. Al final de este módulo, usted puede tener todo lo que es el perfilamiento, todo lo que son las herramientas, todos son aquellos elementos que puedan despertar. Yo no vengo a, en este momento a inyectarle una motivación. La motivación está colocada en nosotros. Se puede despertar, pero no se puede inyectar. Pero más que inyectar, debemos ser técnicos. Debemos ser especialistas. Y el arte de la venta es por eso, es una especialidad. Déjeme compartir entonces cuáles son esos elementos y sobre cuáles deberíamos nosotros fundamentarnos. Y al fundamentarnos estamos hablando claramente de esa estructura, ¿verdad? Eh, perfilada, establecida. ¿Verdad? Y es, es importante el poder establecerlo. Muy bien, bienvenidos todos, ¿verdad? Los que se han sumado, ¿verdad? Vamos a pasar, vamos a revisar nuevamente por ahí eh, la lista de asistencia al finalizar para que nadie se quede sin esa asistencia. Pero déjeme un poco perfilar. Tenemos un buen audio, ¿verdad? Tenemos un buen audio, ¿verdad? Bienvenida Paola, bienvenida, bienvenida. Eh, tenemos un buen audio, ¿verdad? Escuchamos perfectamente, ¿verdad? No hay interferencia. Elvia, ¿cómo me escucha? Estamos bien. Excelente. Perfecto. Gracias, Douglas. Muy bien. Déjeme entonces compartir con ustedes un poco lo que traemos en este caso eh, preparado para esta noche. Indudablemente, es parte de esa estructura que debemos no solo establecer, sino perfilar. Y cuando perfilamos, nos estamos refiriendo a ese mecanismo un mecanismo directo, un mecanismo de estructura, un mecanismo en donde usted y yo no deberíamos de salirnos. El arte de las ventas es un principio elemental de poder alcanzar niveles que probablemente no estamos alcanzando o simplemente tener estándares a los cuales responder. Eso no es un estándar, es una es una medida. ¿Por qué no alcanzo esto? Bueno, es parte del arte de la venta. Déjeme explicarle un poco la competencia que ayer mirábamos. El perfilar, el arte de las ventas será una, es un espejo para nosotros, para que usted y yo podamos verlo como un proceso sistemático. ¿Y, y qué es esto de proceso sistemático? Es un paso a paso. Es aquello que le permita en determinado momento saber qué es lo primero que debo hacer, qué es lo segundo que debo hacer, qué es lo tercero que debo hacer, qué es lo cuarto que debo hacer. Pero sobre todas las cosas, que me permita tener un mapa claro. El arte de las ventas tiene un mapa. Los mapas establecen un principio, pero también establecen dónde está el tesoro. ¿Cómo alcanzo los niveles del tesoro? Las ventas es un tesoro, pero cuando la veo correctamente, entonces entenderé que el principio de poder ofertar, el principio de poder brindar, el principio de poder colocar, posicionar, figurar, establecer, no es únicamente momentáneo, es un proceso sistemático y por eso lo buscamos como parte de las competencias que este día trataremos. Todo inicia con un objetivo en la mente. Todo inicia con un objetivo. ¿Qué es lo que quieres lograr? El objetivo SMART es una de las cosas que ayer ahondamos, pero el principio y el fundamento de lo que usted debe de establecer es. ¿Qué es lo que tiene en su mente? ¿Qué es lo que quiere lograr? Todo inicia por un objetivo en la mente. El logro, el logro. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Déjeme decirle que muchas veces el principio puede estar ahí, pero no estamos convencidos de qué es lo que debe estar en nuestra mente. Y cuando me refiero a nuestra mente es en nuestra disposición, en la forma de pensar, en la forma de visionar. El objetivo es más trata de, de, de ver eso. Por eso ayer lo definíamos, ¿verdad? Lo definíamos como esos aspectos importantes. Si usted ve, es un proceso en el cual vemos lo específico, lo medible, lo alcanzable, lo relevante, lo que está a tiempo. Si usted ve, es un acrónimo, indudablemente, pero estamos hablando de eso específico, de eso que debe medirse, de eso de que se debe alcanzar, de eso que debe ser relevante. ¿Sabe por qué no vendemos? Porque el objetivo nuestro no está basado sobre algo relevante. No alcanzamos el logro y no está a tiempo. Déjeme entonces caminar por ese sendero de los smarts y veremos al final cómo se construye uno de ellos, cómo debería yo de establecerlos, cómo debería yo de especificarlos, cómo debería de medirlos, cómo debería alcanzarlos, indudablemente siendo relevantes y que esté a tiempo. E invitarles, por supuesto, a la plataforma que está diseñada para ustedes también y que ustedes puedan estar ahí. Déjeme entonces colocar el fundamento de una definición de SMART. Ayer lo mirábamos. ¿Qué es un objetivo SMART? Es una meta concreta en la que puedes aspirar, ojo, a ser realista, a cuantificar las cosas, a ser específico específica en lo que haces. Y cuando decimos realista y cuantificable y específica, ayer hablábamos, tienes que tener un panorama claro. Si no sabes. En este caso, ser realista y quieres en este caso impulsar un elemento que no puede estar en un marco real, entonces vas a fracasar. Porque hay bebidas que de repente quizás no es el momento indicado, porque quizás hay momentos que no hemos medido, no se ha cuantificado, no hemos delimitado y por eso hemos fallado. Es que el SMART trata de eso de que usted y yo podamos concretar una meta en sobre lo que aspira, por lo que de repente deberás saber alcanzar, establecer. Pero ciertamente en ese acrónimo nos metemos en ese proceso sistemático, en lo que indican sus eh, iniciales, indudablemente, sobre lo específico, lo medible, lo alcanzable, lo relevante, pero sobre todo el tiempo que vamos a llevar. Déjame decirte algo. Si tú no estás convencido que necesitas una técnica, que necesitas en este caso navegar por el arte de las ventas, entonces no vas a avanzar. Es que yo quiero improvisar, no lo vas a lograr. La improvisación no es un arte. La improvisación es la llave del fracaso, porque cuando improvisas, en este caso, debes de saber que estás jugando a una ruleta rusa, estás jugando a poder colocar algo sin saber si habrá resultados y el objetivo SMART te permite tener un espejo te permite saber qué debes tener en mente te permite saber qué debes de precisar en el proceso de establecimiento en el proceso de lo que creo de lo que pienso de lo que yo conozco pero sobre todo lo que debo de fundamentar si no fundamento si no establezco si no creo entonces difícilmente yo podré avanzar te podré explicar lo que es SMART, pero debes estar en este caso confiado y seguro que necesitas que necesitas una técnica, que necesitas saber que el arte de la venta es un proceso. No es un toque mágico, no es algo que ahora nos dormimos y mañana nacemos de una forma diferente, sino todo lo contrario. Nos perfilamos, nos establecemos y por eso déjenme un poco hablarle del objetivo SMART, el cual es Poderoso. ¿Poderoso por qué? Porque me permite en este caso hacer las cosas sistemáticas. ¿Qué es el proceso sistemático? Llevarlo paso a paso. ¿Cómo? Sí, llevarlo paso a paso. No me queda claro. Es que a veces queremos todo completamente y eso se convierte en un nudo. El SMART nos permite tener una bitácora de inicio, pero una bitácora también que finaliza. Déjeme entonces poder colocar el fundamento. Lo primero que usted y yo debemos tener en mente es un objetivo y un objetivo SMART, una meta a la cual debemos establecer como realista, cuantificable y específica, por lo que lo debemos generar en un panorama nuestro. Déjeme entonces abordar, precisar en cada uno de estos elementos y déjeme llevarle por este sendero sistemático, pero no absoluto, porque lo absoluto en este caso me limita. Pensar que solamente existe esto sería un error, pero sí te puedo garantizar que si sigues en el fundamento, tus principios, tus metas, tus objetivos estarán más cerca de poder llegar, alcanzar, tomar, establecer. El problema muchas veces es que no ocupamos una técnica. El problema muchas veces es que no ocupamos un procedimiento. Los médicos utilizan un procedimiento. Usted y yo hemos ocupado procedimientos y sabemos que los procedimientos nos acercan cada vez más a la generación de lo que debemos entender, de lo que debemos precisar. Por eso déjeme entonces hablarle de estos elementos específicos, medibles, alcanzables, relevantes. Y por supuesto es el tiempo que debería realizar. Déjeme entonces hablar un poco sobre el primer elemento que establece el SMART. Es que debe ser específico. Debemos establecer objetivos en las ventas. Y esto se debe, ayer lo decíamos, a tener una métrica más concreta de lo que se debe mejorar. Si usted ve, he colocado tres elementos, tres premisas en las cuales quisiera que usted alojara en su imaginario colectivo, pensara, visualizara y por supuesto la asumiera. La métrica, en este caso concreta, de lo que debemos nosotros establecer es, ¿qué debería de mejorar? ¿Con qué me debería de comparar? ¿Qué es lo que yo debería de establecer como un principio de llegada? Es la mejora continua. El problema muchas veces es que pensamos que todo está bien. Siempre habrá un principio que mejorar. Cuando tenemos ese elemento, entonces todo marchará bien. Porque queremos mejorar. No, 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 no. No mueva eso porque eso está bien así. Discúlpeme, perdóname, pero la métrica siempre debe ser un comparativo. ¿Qué es lo que debería de mejorar? Si no, usted vea a poderosas empresas estáticas, poderosos, en este caso, eh, influencer, poderosos productos, servicios, que fueron ayer, pero ahora ya no son, que fueron ayer y se quedaron estáticos porque no querían ya compararse con nadie, pensaron haber alcanzado todo y perdieron lo que tenían y hasta mucho más allá. ¿Por qué no se estableció? ¿Por qué no se perfiló? Porque pensaron que no deberían de compararse con nadie. Usted y el servicio, el producto que usted siempre tiene, compare, compare, haga una métrica concreta y haga un plan de mejora continua. ¿Qué es el plan de mejora continua? ¿Qué es lo que tengo y en qué debería de avanzar más? Y es porque eso se ha perfilado muy claramente. ¿A dónde queremos llegar? Si usted desea mejorar, si usted desea, en este caso, saber si hay, en este caso, que hay más allá de la venta directa, ¿sabe que hay oportunidades? ¿Sabe que hay? Es indicarle a nuestro equipo de trabajo que debemos mejorar cada día. No basta con hacerlo operativo. Va mucho más allá de eso. Y es por eso que en nuestros equipos de trabajo debe de haber el instinto de la mejora continua, trabajar para alcanzar esa meta, concretizar lo que se ha proyectado. No importa, déjalo así. No, no importa, así lo aceptarán. Esa es la mediocridad. Pero cuando ocupamos algo específico, cuando delimitamos claramente ese establecimiento de objetivos en las ventas y elegir una métrica más concreta que se debe o que se desea mejorar, entonces estamos en el camino correcto. ¿Con qué me debería yo, en este caso, comparar? Ah, yo no me debería comparar con nada, mi servicio no debe de compararse con nada, entonces estás en estática. Todos deberíamos de tener un espejo. ¿Qué es lo que hace nuestra competencia y lo veremos más adelante? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo mejoro? ¿Con qué en este caso me establezco? ¿Con qué genero esa apuesta directamente? Pero sobre todo, queridos colegas, no hay peor daño que usted y yo podemos tener, es que nos quedemos estáticos y no seamos específicos en lo que nuestro objetivo de venta debe de tener una métrica comparativa de mejora continua. Pero usted me dirá, ¿pero qué es una mejora continua? Es perfeccionar, es establecer, es avanzar. No puede quedarse en el mismo lugar. Véase en este momento, en la fecha del año pasado, y vea si ha avanzado sustancialmente y usted quizás me responderá, sí, ya he avanzado pero será el avance que debería de tener para poder lograr independencia, para poder lograr los niveles. No, es que el contexto está, es que, pero yo hablo de las variables que usted tiene control. Yo hablo de esas variables en las cuales usted pueda mejorar. Los objetivos son los que usted y yo debemos trazar, establecer objetivos claros en las ventas sobre qué cosas debemos de comparar para desear esa mejora continua hará la diferencia. Y el plan de acción ayer decíamos, identifique la problemática. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no identificamos cuál es la problemática. No identificamos qué es lo que está fallando. Pensamos que todo está bien. No, 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 no mueva eso. No, no, no haga eso porque entonces desconfigura así me gusta a mí, ir a este ritmo. Sí. El problema es que tu vecino, tu competencia, los profesionales que están alrededor tuyo van a una velocidad diferente. Y ojo, ellos están estableciendo objetivos de ventas agresivos y quizás realistas, porque más adelante veremos que debe ser realista. Te pregunto yo y déjame ahí en tu eh, conciencia contestar. ¿Qué clase de objetivos de ventas tú estás trazando? ¿Son específicos? ¿Has hecho una mejora continua? No he tratado pues de hacer esto, hacer lo otro. La mejora continua significa que hay un cambio. La mejora continua significa que hay una transformación. Steve Jobs diría, si no hay mejora continua, no hay establecimiento de algo nuevo. Y si usted se va con Kobe, ¿verdad? El de los siete hábitos, él diría en sus últimas conferencias, la mejora continua consiste en proponer algo diferente a lo que yo ya he hecho. Y si quiere irse a Peter Senge, le diría: hey, Permítame, pero la mejora continua es algo que usted va a aportar a lo que ya tiene. Si no hay un aporte, déjeme decirle: No tiene mejora continua. Y lo estático, lo estático mata. Lo estático, en este caso, le va a establecer rangos negativos en todos sus procesos, porque nos está comparando, porque no está viendo, porque no está utilizando un espejo. Deberá siempre tener un espejo. Si no tiene ese espejo, entonces no, av no avanzar. Si usted quiere que yo le diga, piense positivamente, establezca. No, 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 no puedo hacer eso. Porque las ventas, el arte de las ventas, es algo concreto, es algo específico, es algo de mejora continua. No puedo pensar lo que establecí el mes pasado será suficiente para este mes. Deberé yo tener un panorama mucho más claro. ¿Qué es lo que están haciendo los demás? Y más adelante lo vemos. Pero esa métrica concreta, esa mejora continua, ese plan de acción, ¿qué ha identificado usted como problema? La mayor parte, y tengo una estadística acá que quizás le pueda asustar, de cinco personas que se dedican a la, a la venta, tres, el mayor problema que tienen en el establecimiento de sus metas en su establecimiento de sus objetivos en el establecimiento del fundamento en generar en este caso objetivos correctos es la actitud todos piensan que están bien todos piensan que no, no hay necesidad de avanzar más en el caso de establecer esos objetivos de ventas y elegir una métrica más concreta que se desea en este caso perfilar a un avance siempre pensamos que es demasiado nunca será demasiado el mundo en el cual estamos en este momento se mueve, no es estático. Ve a su alrededor. Hay gente que está moviéndose y usted no lo hace. No está identificando el problema, no está identificando cuál es la mejora continua. ¿Sabe cuál es la mejora continua que debería colocar usted en sus objetivos de venta? Es la actitud. Es que la actitud me da una proyección diferente. La actitud me hace generar. Unos ojos de oportunidad. No, todo está mal, no se vende, esto no establece. Déjeme decirle que muchas veces las oportunidades están frente a nosotros y somos nosotros las que las dejamos ir. Entonces, el objetivo de ventas, el primer elemento que usted no debe de dejar ir es el poder perfilar, establecer un objetivo específico. A través de una mejora continua, a, de, a través de un plan de acción. ¿Y de qué estoy hablando del plan de acción? Identifique el problema. ¿Con qué se está, en este caso, comparando? ¿Cuál es el problema? Pero déjeme avanzar al segundo elemento de los SMART. Debe siempre evaluar, debe ser medible. El problema es que en El Salvador, en Centroamérica y en parte de Latinoamérica, la medición es un pecado. Todos cuando nos van a evaluar, no nos gusta. Si desea evaluar el progreso de lo que usted hace, de lo que su equipo hace, necesita cuantificar sus metas. Tiene que cuantificarlas porcentualmente, numéricamente, tácitamente. Tiene que medirlas. Tiene que estructurarlas de manera tal que si logro un aumento en el producto que estoy yo, en este caso, colocando, en el servicio que estoy colocando, por el, el área de la paracentral, ¿qué oportunidad de venta estoy teniendo en esto? ¿Cuántas oportunidades de venta estoy generando? Es que debe de medir. Si desea evaluar el progreso de lo que usted está haciendo, de lo que su gente está haciendo, necesita cuantificar. Necesita lograr, en este caso, trazar, lograr un aumento del 30% en las visitas que yo realice en mi cartera de clientes. Debe colocar números. Los números me identifican. Debe evaluar el progreso que tiene su equipo. Debe cuantificar la meta. Coloque un número. Colocaré el número uno porque con uno lo alcanzaré. Está mintiéndose. Está alejándose. No está teniendo la oportunidad, la medición no es lo que realmente usted busca. Si desea avanzar, el segundo elemento de establecer objetivos de venta es que siempre debe evaluar el progreso que está teniendo, pero sea realista: sea realista. ¿Cuánto logrará aumentar visitando estos clientes? ¿Cuánto aumentarán las oportunidades si usted realiza esta proyección, si usted realiza esta gestión, si usted realiza esta estrategia? Cuantifique la meta y, por supuesto, visualice siempre un plan de acción. ¿Y sabe qué es un plan de acción? Es que usted pueda encontrar el problema y darle solución. ¿Sabe qué es un plan de acción? Identifico el problema y coloco cinco soluciones. ¿Cómo? Identifico el problema. Y le doy cinco soluciones. Es sencillo. El plan de acción que yo debería de tener es que si estoy teniendo problemas con evaluar el proceso, dígame cuál es el problema. Es mi actitud. Es que no me gusta que me evalúen. Es que los números están muy arriba. Bueno, identifico el problema y le doy cinco soluciones. Deben ser progresivos. Deben ser sistemáticos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Debo de evaluar la actitud? ¿Debo de evaluar con qué estoy midiendo? ¿Únicamente lo llevo? No, quizás probablemente su sistema de medición no es el más adecuado. Quizás está pidiendo muy poco, quizás está pidiendo demasiado, quizás no está pidiendo lo intermedio y quizás no esté en la llave de cómo cuantificar. Si logra un aumento con las cantidades precisas, déjeme decirle que estará en el camino de lo medible, debe de medir, debe de medir, debe de evaluar. Evaluar no es malo. Lo malo es no identificar el problema. Eso sí es malo. Y eso es terrible, terrible. Porque si usted no evalúa, déjeme decirle, poco a poco se caerán a ventas. Es por eso que necesita un fundamento. Es por eso que necesita colocar, por supuesto, un número. Pero el número no debe ser algo que de repente me engañe, porque usted sabrá que hay todo tipo de escenario, como aquel que quiere ahorcarle a usted con un número irreal, como también aquel que quiere alcanzar un número que únicamente caminando a su puerta lo alcanzaría, porque el producto o el servicio se vende solo, quizás. Debe ser, en este caso, con la medida de la realidad. Debe cuantificarlo. Si tengo 30, Debo de esperar por lo menos entre el 60 y el 75%. Stuart diría, aquel que no se propone entre el 60 y el 75% no está siendo medible en el esfuerzo óptimo. Entonces usted me diría, ¿entonces cuánto anda? Pues hay diferentes enfoques, dependerá si es el servicio, si es un producto, si es la misma categoría suya. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo ha mejorado? Es como cuando usted está hablando un segundo o tercer idioma. Tiene que man manejar vocabulario, 500 palabras, 1500. Las metas dentro de lo que es las ventas deben tener un número. Si desea evaluar la progresión suya, de su equipo, debe cuantificar sus metas debe de medir, debe de establecer, si lo deja a libre drío, así vendrán los resultados, así se irá de repente el cliente, ¿sabe por qué? Porque no sabe, porque no entiende, porque piensa que lo, si no se le molesta mucho al, al vendedor, entonces estará ahí, no se irá, es que debe ser realista, no coloque la peña de cirón en el cuello del hombre, de la mujer, pero tampoco deje en este caso la pequeña hoja en ese hombro, Coloque en este caso el andamio necesario para que él pueda caminar. Coloque en este caso a través de un diagnóstico, vaya, vea, evalúe. Usted me dice es que no sé realmente qué depara. Es que debe de cuantificar. Debe de haber un número porcentual, numérico tácito. Debe haber un número. Debe haber un número y debe ser real. Identifique cuál es el problema. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Se lo digo rápidamente, no nos gusta colocar números, porque usted escuchará las siguientes frases. Yo no me caso con números. No, 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 es que esto vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Esa es la, la tipología de aquel que es gris, de aquel que establece un rango en lo incierto, pero que nunca le gusta medir con lo correcto. Aquel que establece un vínculo. Así en el cielo, pero nunca coloca un fundamento que pueda tener un rédito verdadero. Debe de ser medible. Debe de ser medible. Pregunto y quiero cerrar este elemento con la siguiente pregunta y va dirigida a usted. ¿Está evaluando lo que hace? ¿Está evaluando sus metas? ¿Está evaluando a su equipo? ¿Está evaluando su proceso? Está evaluando lo que hace, está cuantificando, le está colocando números. Es que no necesito colocar números, ahí está el problema, ahí debe estar el plan de acción. Cuando no necesito, entonces yo establezco una clara referencia de decir, no debería de estar yo pensando en esto, sí debes estarlo haciendo. ¿Sabes por qué? Porque hay otros que han cometido ese mismo error y ahora ya no existen, ni como personas ni como ni como vendedores, ni como empresas. La gran pregunta, ¿qué harás? Déjame en este caso, mientras piensas en eso, conducirte al tercero. Ciertamente debes medir, pero debes asegurar que el porcentaje que vas a colocar sea realista. No hay peor problema que tener a un supervisor, que tener a alguien. Que está sobre la realidad. Su meta debe ser fundamentada sobre la realidad. No haga como algunos hacen, si usted es supervisor o si usted hace un proyectivo. No, no. Hoy vendí mil. El día 1 de abril tendrá que ser tres mil. Es irreal. Su meta debe estar fundamentada en la realidad. Los objetivos que usted trace deben estar basados en la realidad. Si usted logra en este caso un porcentaje, debe decir si realmente será el 100% que debo de tener. Sabe que de 10 empresas que a veces visitamos, en, en un promedio de 2, 3 meses, 10 empresas que a veces visitamos con diferentes índoles, casi el 90% colocan en este caso objetivos y metas que no pueden ser alcanzables. No pueden, no son realistas. Vendió dos mil dólares, pero no se percató que era una temporada, no se percató. No, no, no. si vendiste dos mil dólares, ahora podrás vender cuatro mil. Su meta debe ser fundamental en la realidad y por eso el objetivo debe ser alcanzable. Si usted no lo hace alcanzable, usted se está poniendo una cue un, un cuello de botella y cuando hay un cuello de botella, un ser humano se ahoga. Es fundamental que los objetivos, queridos colegas, se basen sobre sus propias precisiones de análisis, no solamente por lo que yo creo, ese es el mayor problema, es que yo creo, no, 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 hagamos un análisis de lo que está pasando y no solamente en los puntos de referencia que tiene en la industria, no, no, es que estamos creciendo de esta manera, sí, pero es en la época de marzo y la época de abril tendrá una perspectiva diferente, ya sea para poder proyectarnos, ya sea para poder expandirnos, para poder penetrar. De lo contrario, podría establecerse metas y, por supuesto, los objetivos no se van a alcanzar, irrealizables, demasiado ambiciosas. Su capacidad de crecimiento no va a estar a la orden del día y, por supuesto, déjeme decirle, no la va a alcanzar. Y es por eso que hay rotación de personal, porque nuestros objetivos no son alcanzables. Es que este es el fundamento. ¿Sabe cuál es el problema? No, no, no. Si lograste 800, puedes lograr 1600. Ese es el problema. No es alcanzable. Déjame, pero usted me dice, ¿pero cómo lo hago? Fundamentese sobre la realidad de análisis que está pasando su empresa. Fundamentese sobre la realidad que está pasando el contexto. Fundamentese sobre la realidad de la capacidad instalada que tiene la empresa. ¿Cómo así, Marvin? Observe y analice cuáles son las variables que están en el juego. ¿Qué variable está, en este caso usted jugando? Usted dice, ah, alcancé los 800 mil dólares en, esta, en este mes porque realmente trabajé de 8 a 7 de la noche, pero ahora me ponen un millón y medio. Eh, tendrá que trabajar 24 horas. No será alcanzable. ¿Por qué? Porque usted debe asegurarse. El porcentaje de ese aumento sea realista. Su meta debe estar fundamentada en la realidad. Los objetivos me mandan a que el fundamento de todo sea alcanzable. Si su objetivo no es alcanzable, cuando realice la meta, cuando realice la acción va a fracasar. Su capacidad de crecimiento estará limitado. No podrá, no avanzará, y sabe qué pasará: tendrá que despedir a la gente, no sirves, no tienes la capacidad. No, no es eso, es que el objetivo que me tracé no está en la mejor manera, no se establece con línea a lo que realmente alguien puede ser, y usted verá la rotación de personal que existe, porque trazamos una línea irrealista. Sí, puedes aumentar el 20, sí, vamos a proyectar con el 40. No es que hay que ser ambicioso, hay que ser ambicioso, pero realista. Y por eso verá usted rotación de personas, rotación de personal. Y cuando veo de repente a una X empresa llego a dar una capacitación y me dice, ¿y qué, 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 qué pasó? No, no hay que capacitarlos a todos. Son vendedores nuevos. Pero si era un vendedor corporativo, si era un vendedor, ah, lo que pasó es que el objetivo, el fundamento, no se estableció sobre lo realista. Hay que asegurarnos realmente si esto está así, pero por eso usted me dirá, pero ¿cómo lo hago Marvin? ¿Cómo lo hago? Es sencillo, realice un análisis de variables. ¿Qué son los análisis de variables? Vea lo que está pasando a su alrededor. Hay una lista de las cosas que están pasando a su alrededor. En el contexto pasa eso, en la, en la competencia pasa esto. En mi realidad pasa esto. Si he logrado con ocho horas, con 16 horas esta meta, no podré. Y enfermo no le servirá, porque se puede enfermar al no alcanzar. Su estrés andará galopante, su inteligencia emocional le estará a flor de piel. Nadie podrá hablar con usted y cuando llegue donde el cliente y quizás encuentre a un cliente quizás tenso, usted estará proclive a entrar en un conflicto innecesario. Los objetivos deben ser el fundamento. La gran pregunta que te hago, ¿cómo andan tus objetivos? ¿Andan irrealistas? ¿Quieres ser el ganador de la vida? Preferiría ser el ganador de la para central que el ganador de la vida. Ah, porque sería realista. Porque estaría sobre números no colocados en un mapa. No hay peor cosa que tener un jefe que nunca ha vendido y que no sabe la realidad de lo que pasa. Es que la técnica del, de la venta tiene que ver con que tengamos la capacidad de analizar qué está pasando, cuál es mi capacidad, cuál es la capacidad de la empresa. Jefe, acabo de colocar 150 cubetas de pintura, esto es verdad. Y el jefe le dice, 150, ¿y para cuánto la, la necesitas? Para esta semana, pero si solo podemos producir 50. Increíble. Tus objetivos en este caso fueron y dañaron una venta, porque vas a regresar donde ese cliente decide no le puedo dar lo que usted pide. En cambio, si usted se convierte en lugar de ser un vendedor foráneo, se convierte en un gestor que más adelante lo veremos, entonces sabrá lo, lo que es alcanzable. Mire, creo que no sé, se... ¿para qué le va a vender 150 si la capacidad de venta de él es 25? Es porque debe manejar cómo está la competencia, cómo está mi cliente, cuál es la capacidad que tiene mi empresa, cuál es la capacidad que yo tengo. ¿Es alcanzable esto? Son las preguntas que deberíamos hacernos. Su meta debe estar fundamentada sobre la realidad, su capacidad de crecimiento debe ser realista. Es por eso que cuando hacemos un crédito nos dicen cuál debería ser lo proyectivo. Y tienen razón porque debe ser alcanzable. Usted dice, no, 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 es que voy a alcanzar en este caso el 75%. Por ¿El qué? El 75%. Por ciento. Pero usted, si, pero si usted no alcanza, no ha pasado del 8%. Por ciento. Entonces, lo alcanzable se vuelve en este caso el mapa perdido. Su objetivo no puede ser fundamento. Y no tendrá, en este caso, fundamento. Y sabrá usted que habrá rotación de personal. Y tengo noticias para usted: el arte de las ventas nos obliga a nosotros a tener un objetivo alcanzable, porque eso me fundamenta. Jefe, discúlpeme, sé que me ha puesto esto, pero es importante que yo le diga que la variable con la que contamos no tenemos la capacidad de establecer esto. Puedo visitar 20 clientes en el día, puedo hacer esto. Cuando empezamos a ver las variables, entonces su meta puede irse construyendo y tenemos el fundamento de un objetivo alcanzable. Pero me dirá usted, ¿y cómo lo haré? Pues haciendo un análisis de lo que usted tiene, de lo que está bajo su manga, de lo que usted tiene control, de lo que usted observa. En un principio catalogado como principal, la observación, método científico, observe, precise, establezca, no se deje en este caso guiar únicamente por lo emocional. Lo emocional de repente traiciona porque quizás no es alcanzable y su puesto, su perfil, su trabajo está en juego. Muchas veces el mismo jefe le, le dirá a usted, ¿por qué no me lo hiciste ver? Y quizás usted tendrá como un típico empleado. Es que tenía temor, no quería llevarle la contraria. Por eso usted está llevando este curso. Por eso usted está llevando este seminario, porque el arte de las ventas es también poder presentar respuestas realmente técnicas. ¿Qué es una respuesta técnica? Analice las variables. ¿Qué capacidad tiene usted? ¿Qué capacidad tiene la empresa? ¿Qué capacidad tiene el cliente de tomarlo? La semana pasada estábamos con un cliente que tenía capacidad de 700 elementos que le habían vendido, productos, y le fueron a dejar 1500. Sí, se los vendieron. Pero el inventario, en este caso, estoy más que seguro que a estas alturas, por el tipo de producto, está dañado y esa gente no va a querer comprar más porque le engañaron, porque no se ha movido. Por eso debe ser nuestro fundamento que nuestros objetivos sean alcanzables, sean alcanzables, sean alcanzables. Y déjeme avanzar al siguiente. La meta debe ser consistente con el objetivo general. ¿Sabe cuál es el problema? Es que no relacionamos lo que es relevante con lo que se persigue en empresa. ¿Sabe qué quiere decir el objetivo? ¿Qué es lo que quiere lograr la empresa? Usted debe saber qué es lo que quiere lograr la empresa. Es la llave del principio. Es que yo cuando sé que quiere, que quiere, a qué quieren llegar, puedo saber y dar el paso que hace el, el valor diferencial, lo relevante. La meta debe ser consistente con el logro que la empresa quiere establecer, es decir, el objetivo general. Y esto, indudablemente, si lo relacionamos con las tendencias actuales, nos dará una llave preciosa, única, establecida. La meta relacionada con el objetivo me dará la precisión para saber, en este caso, qué es lo que está en el marco de lo que yo debo de ofrecer, cómo debo de impulsar, cómo debo de gestionar. En su pantalla aparece un ejemplo claramente de las redes sociales. No es únicamente una compra de publicidad en este caso que me hará potencializar algo, sino me hará saber qué es lo que es la tendencia. La tendencia es, es la escucha activa. Es que cuando me dice alguien de repente, no, 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 me voy a conectar ahí a ver de repente qué me dicen en un seminario, pero estar escuchando, ese es el problema. ¿No sabes que la tendencia en este momento es lo virtual? Y en lo virtual encuentras el autoconocimiento, en lo virtual encuentras la autoexploración, en lo virtual encuentras la autoformación. Y esa es una tendencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú encuentras el sentido del objetivo general es que tu discurso debe estar de acuerdo a la empresa. ¿Sabes cuál es el discurso que te hace falta? Un discurso técnico. ¿Sabes qué es una tendencia en este momento? que tu lenguaje pueda ser consistente con lo que tú haces, con lo que tú vendes. Si tu lenguaje no mejora, es que no vas a poder tener puertas abiertas. La meta debe ser consistente con el objetivo general de esa empresa y debe estar relacionado con las tendencias actuales. ¿Sabes cuál, cuál es la tendencia actual? Es que tú puedas, en este caso, tener únicamente 5 a 10 segundos con palabras. No rebuscadas, sino entendibles y que la gente te pueda escuchar. Si usted me permite un segundo, puedo demostrarle que en 30 días su venta va a mejorar. Y puede ser que sea el llamado de atención para el gerente en el cual está metido. Déjeme en este caso platicarle sobre un plan de acción que puede mejorar el ambiente en este lugar. ¡Wow! Relevante. Tendencioso, ciertamente, para algunos pero especial para muchos. Las tendencias tienen que ver con lo que está en este caso en boga. Dime cómo hablas y te diré cuánto lees. Dime qué es lo que haces y te diré a quién visitas. Es que cuando me dicen a mí, es que en las empresas no hay esa oportunidad. Hágase usted hacedor de la tendencia, jefe. Creo que deberíamos de tener claridad cuál es la tendencia que se maneja en el mercado. Y la tendencia en este caso es a un servicio y una atención al cliente de primer nivel, estableciendo el conocimiento, el trato y por supuesto el seguimiento. Pero ese seguimiento debe ser a través de una mejora continua. El jefe mirará y dirá, quizás no me había percatado que tengo al, al lado izquierdo la persona indicada para poder comandar el equipo que necesito. No, eso es irreal. Es que tu discurso no te permite entrar en esos niveles. Ah, entonces se trata de palabras. No, se trata de analizar, gestionar, ponerte de acuerdo con lo que la empresa quiere, pero también saber qué es lo que el mercado demanda. Las tendencias demandan. Las tendencias demandan. Tengo tres colegas en este caso que están sin empleo. ¿Pero saben por qué están sin empleo? porque no quieren en este caso eh, responder a las tendencias. Les han dicho que en este caso es necesario manejar tecnología, manejar comandos, manejar en este caso una perspectiva de mejora continua, de escuchar, de aprender. Pero ellos creen que en este caso todo lo aprendido hace cinco años está todavía en boga. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué mentira más grande! Antes de la pandemia. Las empresas pedían dos años como máximo sobre el último curso que usted debería hacer. Pero la pandemia nos enseñó que el máximo que alguien puede permanecer sin conocer algo y sin autoformarse y sin estar en la capacitación es el máximo de seis meses. Porque en los seis meses cambian muchas cosas. Y dígame usted si no, y dígame usted si no, si al no ponerse de acuerdo lo relevante que está allá afuera con la empresa y usted no daría algo realmente inédito, déjeme decirle que lo relevante debe ser precisión, lo relevante debe ser observación, debe preguntar, debe hacer. ¿Cómo sé que eso es tendencia? Verifique, establezca. Es que yo no puedo, está en la era de la información, tiene todas las herramientas necesarias. Vea su teléfono, vea su computadora, vea toda la gama de elementos. Es que no puedo, es que sí puede, porque lo relevante está frente a usted. Vea las tendencias. ¿Sabe cuáles son las tendencias? Vea cuáles empleos son los que van a desaparecer. Vea qué es lo que se necesita en ventas. Vea qué es lo que se va a ofrecer en ventas. El arte de la venta será siempre un anillo que casa exactamente con aquel que busca lo relevante con aquel que busca ponerse de acuerdo con su empresa y con el mercado. Es imposible, no, necesita esfuerzo, eso sí, pero déjeme entonces, en este caso, terminar diciendo que el tiempo límite es importante. No puedo pensar que tendré todo el tiempo necesario. Debemos establecer plazos para el cumplimiento de los objetivos. ¿Y cuánto necesita? Quizás unos dos años. No estamos en la época de poder, en este caso, hacer todo instantáneo, pero sí tenemos que tener plazos, porque se incentiva a los equipos cuando realmente pone tiempo. El, el incentivo no debe de ser al desastre. No, 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 tienes que tenerlo para mañana. No, 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 debe ser realista, ya lo dijimos. Pero la estimulación para alcanzar los plazos con los objetivos trazados debería ser una llave. Tiempo límite para algo, pero realista. Coloque objetivos que realmente se puedan lograr en un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hace, esto no va a ayudar a motivar al proceso de venta. Y si no hay motivación en la venta, se ha perdido en este caso casi el 50% de la batalla. El establecer los plazos para el cumplimiento de objetivos. Se hace un incentivo increíble en el equipo de trabajo y logra realmente espectaculares resultados. Esto nos debe de ayudar a avanzar, amigos, de una manera consistente, significante, ante los desafíos que la empresa maneja. Si no se fija en la fecha límite, va a llorar y no va a alcanzar la meta y se va a demorar mucho tiempo y van a haber cosas que de repente no las va a entender. Si usted pone demasiado y pone muy poco, o pone en este caso un elemento que desconoce, entonces tendrá un problema de tiempo. El tiempo límite es aquel elemento que yo debo de conocer. ¿Cuánto se tardará? Investigue, perfile, establezca. Ah, es que para alcanzar el 5% necesitamos alrededor de tres meses. Ah, es que para alcanzar... Pero usted debe investigar. ¿Cómo se investiga? Observando, leyendo, viendo, haciendo. Vea lo que la competencia hace. Vea lo que la competencia hace. Los objetivos SMART me dicen: hay que poner tiempo límite. Hay que poner tiempo límite. Si yo no tengo tiempo límite en lo que yo hago, en lo que yo establezco, entonces déjeme decirle: moriré en este caso esperando que llegue esa oportunidad de venta. Moriré en el alcance directo de aquello que realmente necesita. Necesita estimular a la gente. La gente en este caso no va a caminar si no hay un estímulo para alcanzar los plazos objetivos. Sí, 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 usted me dirá, ya hay bonos, sí, sí, pero necesitamos más que eso. Necesitamos en este caso una palabra fiel. Necesitamos en este caso un tiempo fiel. Necesitamos una frecuencia fiel. Necesitamos conocimiento. ¿Sabe por qué fracasamos en este fundamento? Porque los jefes no conocen el tiempo límite. Piensan que todo es instantáneo. No, por eso comenzamos diciendo que usted debe saber que esto es un proceso sistemático, que esto es, un, esto es un proceso en el cual debemos encontrarnos, establecernos. La demora en todo lo que es el proceso de un objetivo se perfila como un obstáculo. Si usted no sabe los tiempos, si usted no sabe las frecuencias, es un obstáculo. Y usted dice, no crecemos, no, no, no tiene los tiempos. Usted debe de investigar cuántos nos tardaremos en vender esto, cuánto nos tardaremos en llegar donde el cliente, cuánto nos tardaremos haciendo esto. Si usted lo logra perfilar, déjeme decirle, ha dado un paso que diría en este caso Stuart, el mayor rector en este momento de las ventas en todo lo que es Asia, colocó los tiempos y dijo, necesitamos tiempos en este caso que podamos asombrar. Y por eso necesitamos barcos mercantes que produzcan y mientras el barco va produce y cuando llega ya llega el pedido y los tiempos están establecidos y han marcado una pauta full package, un paquete completo. Wow, la demora muchas veces es el obstáculo que tenemos, porque no conocemos, porque no preguntamos, porque no vemos la competencia, porque yo no me examino cuánto me tardo, cuánto es lo que el compañero debería establecer como una marca Cómo debería yo de ser como supervisor, cómo debería ser como gerente con mi gente. Yo le digo, ¿cuánto es lo que tú necesitas? Tienes tres clientes, ¿cuánto necesitas de tiempo? ¿Qué es lo que necesitas? Si yo establezco el objetivo, el logro, yo, yo necesito en este caso dos días, pero ¿cuánto necesitarás para hablar con ellos? Es que a él solo se le localiza por las tardes. Entonces, si tienes tres objetivos, en este caso debes de saber que el tiempo es vital, es oro. Ahora te pregunto: ¿tú has encontrado un obstáculo en la demora de lo que estás haciendo? ¿Estás estimulando tu mismo ser para alcanzar los objetivos? Es que a veces habrá que decir, los mexicanos dirían: a veces hay que echarse porras uno para alcanzar los tiempos, para estimular los tiempos. Tú necesitas muchas veces que alguien te estimule, pero el mayor, el mayor. Correador que puedes tener, eres tú mismo, con los tiempos, mejoras, respuestas, intereses, figuras, formas de ver. Es que establezco esto. No, 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 no. Ponte tiempo, ponte tiempo. Y sobre ese marco podemos establecer. Déjame terminar en este caso poniéndote un ejemplo de un, un objetivo SMART. Lograr un aumento del 35% de venta de los productos estrella y que permita colocar dos nuevas marcas en este año, es un objetivo. ¿Por qué? Porque es específico. ¿Por qué? ¿Lo puedo medir? Claro que sí. ¿Es alcanzable? Sí. ¿Es realista? Sí. ¿Es relevante? Claro que sí, porque voy a colocar marcas nuevas. ¿Puede llegar a tiempo? Pues sí, porque es para este año. ¿Por qué? No solo alcanzo ventas, sino coloco productos. Es algo tan sencillo y tan preciso que debemos de tener. Gracias, Elba. Nueve en punto, y qué bueno el poder estar con ustedes. Quisiera saber si en este caso existieran dudas de lo que acabamos de, de poder estar dentro de lo que acabamos de exponer. Me encantaría poderles escuchar a ustedes y poder perfilar, y me encantaría el poder. Eh, establecer ese marco. ¿Qué piensan, mis queridos colegas? ¿Cómo andan? ¿Cómo está ese aspecto directo? A ver, cuéntenme, ¿qué, qué, qué les parece? Margarita, ¿qué piensa? Pues hasta el momento yo he ido tomando apuntes y siento que está muy interesante. O sea, porque hay cosas que uno ignora o las deja pasar por alto y son muy importantes. Tiene mucha razón. Los colegas, ¿qué más para poder cerrar? Elvia, ¿qué, le, qué, qué, qué piensa usted? ¿Cómo, cómo ve esto? Dice que para mí interesante porque yo sí estoy en ventas directas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, yo nunca, nunca, eh, eh, ¿cómo le digo? No, no, no me estoy midiendo, ¿verdad? Eh, básicamente soy como, he sido, formé una empresa, ¿verdad? Entonces, ya casi tiene siete años pero yo desde que salí fui ventas nunca eh, nunca dejé de ser ventas entonces todo el tiempo estoy vendiendo pero casi todo es referido verdad ya no me pongo como a buscar ventas veas sino que casi toda la gente me está refiriendo entonces pero cuando de repente me siento y no 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 voy y busco la venta porque no tengo un objetivo, ¿verdad? Como usted está diciendo, porque realmente estoy, solamente estoy recibiendo y no estoy buscando. Entonces, para a mí me resulta súper interesante saber que tengo que buscar la manera de medir mm. mis, mis, mis ventas, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí sí me gusta un montón, me interesa un montón y yo sí quiero aprender cómo hacerlo mm. para poderlo medir, medirme y medir a mis vendedoras también, ¿verdad? Bueno. Excelente, excelente. Y vamos a hacer eso, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a ocupar un par de matrices por ahí, vamos a estar dejando algunos ejercicios. Les invito a que puedan ingresar a la plataforma solo para poder terminar, no sé si me ayudan en este caso con algunos compañeros que antes que se retiren son a, son a 21 con 3 minutos y no sé si está por acá Renderos López y me dice si está Hernández Portillo. León Sánchez, Hernández Lue, Iraeta Argueta. Presente. Iraeta, muy bien. Eh, Hernández Palacios. Presente. Gracias. Ya casi estamos. Eh, Edgar Arquino Edgar, Edgar Alvarado. Eh, Elba, Janel Rivas. Elba el que se acaba de retirar, que acaba de... Ahí es cierto, que lo puso ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Es cierto, tiene razón. Y por acá me hacía e Evelyn Janet, ¿está por ahí, sí, ¿verdad? Sí, 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 aquí estoy. Gracias. Y por acá Jimmy Adolfo, por ahí creo que lo vi, me parece. Bueno, y Kevin. ¿Estar por ahí Kevin? Kevin Méndez. Eh, y al final, eh, Miguel, Miguel Cruz, Romero Martínez. Y bueno, al final, tal vez si están las personas que no he mencionado, Naum, está por ahí. Paola, creo que sí estaba, ¿verdad? Por ahí vi. Aquí está Paola. Muy bien. ¿Y William Alberto, por ahí? Me parece haberlo visto. Bueno, quiero decirles que les agradezco mucho. Estaremos en este caso trazando una línea de fundamento. Déjenme colocar los fundamentos. Si tienen claro cuáles son los objetivos, vamos por buen camino. Hay que colocar fundamento. El problema muchas veces es que no tenemos fundamento. La técnica obliga al fundamento. Es que, si aún con la técnica hay, en este caso, pequeñas aristas que no vamos a alcanzar, imagínense cuando improvisamos, cuando a nuestra gente en determinado momento no le, no le decimos, ponga una meta que sea realista. Si no le exigimos a la gente en determinado momento, la gente me va a decir únicamente, yo tengo a cargo un grupo de personas y me dice, no, 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 o sea, voy a lograr tres en, en cinco días, pero ¿qué vas a hacer en, eso, en esos cinco días? ¿Por qué solo tres? Y tiene que ser realista, no debe ser un látigo, pero tampoco debe ser en este caso la diversión, en este caso del payaso, diría en este caso Peter Senge. Es un honor para mí, ¿verdad?, estar acá con ustedes. Les espero el día de mañana, verdad. Eh, unos minutitos antes de las ocho siempre me conecto y si hubiera alguna pregunta no sé antes de retirarme me encantaría saberla, verdad. Y sería un honor el poder eh, construir. Vamos a ir de a poco construyendo el arte de la venta. Cuando nos, cuando vendemos en este caso conocemos. No todas las ventas en este caso son iguales. Ustedes sabrán. Los rubros son diferentes. No hay una fórmula mágica que yo le pueda decir esta es la fórmula que le va a funcionar. Depende, en este caso, de cada uno de los elementos. No sé si hay alguna duda antes de retirarnos. Si no, ya siento el olor a, a pupusas que están por ahí, ¿verdad? Siento el olor a tamalitos y a café, ¿verdad? Que está por ahí, a un frappé. Veo algunos que ya están con frappé ahí, ¿verdad? Colocados. ¿Verdad? Si no fuera así, pues estoy muy honrado de tenerles acá. Gracias, Irma. Es un honor el estar con ustedes y espero que en este caso poderles servir verdad visitamos una buena cantidad de empresas les ayudamos casi siempre y siempre a través de, de de nuestra institución de inglés corporativo siempre es un honor el poder servirles a ustedes en algo que es tan delicado es un arte y el arte necesita en este caso fundamento necesita procedimiento necesita técnica necesita estrategia pero sobre todo necesita integralidad Muchas gracias por acompañarme una feliz noche, un abrazo, ¿verdad? Y espero poderles ver el día de mañana a las ocho de la noche nuevamente. Feliz noche. Buenas noches. 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 Muchas gracias. Mira, sí, es que yo fui la que la